En el vídeo de hoy os voy a enseñar de una forma muy sencilla cómo editar un timelapse. Dentro vídeo. Bueno, lo primero es explicaros qué es un timelapse. Es un vídeo que se compone de unas fotografías, ¿vale? Que están expuestas en una forma concreta, con una velocidad de obturación concreta, para luego crear un efecto que parece un vídeo a cámara rápida, pero no es un vídeo a cámara rápida. Es muy diferente, crea unos efectos que son bastante chulos y que solo se podría conseguir haciéndolo de esta forma como timelapse, o también existen los hyperlapse o hyperlapse. ¿Qué diferencia hay entre un timelapse y un hyperlapse? Pues el timelapse es que la cámara está estática y el hyperlapse es que la cámara está en movimiento. Por ejemplo, tengo previsto subir un próximo vídeo dentro de unos días que es un hyperlapse hecho con un dron, con el DJI Mini 3 Pro. Pero hoy lo vamos a aprender a hacer con la cámara estática, que se puede hacer con cualquier cámara, porque cualquier cámara tiene como configuración lanzar fotografías en un intervalo de tiempo. Es decir, tú configuras la cámara para que ella solita vaya lanzando fotografías. Por ejemplo, como yo lo configuro, es cada 2 segunditos. Es como a mí me quedan bien, como a mí me gusta, es lanzar una fotografía cada 2 segundos. Eso lo vamos a ver todo ahora. ¿Qué ventajas tiene un timelapse o un hyperlapse respecto a un vídeo de cámara rápida? Bueno, la primera es que los efectos que puedes conseguir con los coches desenfocados o temas desenfocados no lo puedes conseguir con un vídeo a cámara rápida. Y lo segundo es que tu vídeo hyperlapse o timelapse puede ser de la resolución a los megapíxeles que tu cámara haga las fotografías. Por ejemplo, en vídeo, ahora mismo lo más común y lo más grande sería un 4K. Sí, es verdad que hay 6K y 8K, pero lo más común sería un 4K. En cambio, una cámara fotográfica puede tener 48 megapíxeles o más incluso, ¿no? Entonces, con lo cual, la resolución sería mucho mayor. Entonces, ¿cómo configuro mi cámara? Como ya he dicho, yo mi cámara la configuro con intervalos de fotografías cada 2 segundos y le voy a decir que me lance 1200 fotografías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si yo mi cámara la voy a configurar con 1200 fotografías, voy a tener 1200 fotografías y mi línea de tiempo cuando vaya a editar va a ser de 30 fotogramas por un segundo. Eso quiere decir, haciendo la división, que mi vídeo de estas 1200 fotografías va a durar 40 segundos, ¿vale? Eso son matemáticas. Voy a hacer 1200 fotografías, cada fotografía es un fotograma. Mi línea de tiempo va a ser de 30 fotogramas por segundo, con lo cual el vídeo final va a ser de 40 segundos. Otro ajuste importante que yo uso es pongo la velocidad de obturación a 1 partido por 4. Va a estar un cuarto de segundo abierto el obturador. ¿Por qué hago esto? Porque en un cuarto de segundo puedo conseguir que los coches que vayan pasando se desenfoquen y al final queda un efecto súper chulo y súper bonito. Se desenfoquen y se estiren, con lo cual queda un efecto súper chulo y súper bonito. Al hacer esto, lo que nos va a pasar es que nuestro sensor está recogiendo muchísima luz. Para ello voy a necesitar un filtro en mi objetivo, un filtro en la cámara, que es el que yo tengo, es un filtro ND variable. Los filtros ND lo que te hacen es como ponerle una gafa de sol a tu objetivo y lo que hacen es eliminar luz que entra al sensor. Lo mismo que haces cuando te pones una gafa de sol. El mío es variable, si yo lo voy moviendo, quita más luz o pone más luz. Y ya solo nos queda darle a disparar y esperar 30-40 minutos que va a tardar en hacer 1200 fotografías, ¿no? O sea, son 1200 cada 2 segundos. Bueno, una media horita, más de media horita es lo que va a tardar en hacer estas fotografías. Y luego nos vamos a ir al ordenador y os voy a explicar qué es lo que hago yo paso a paso. Bien, pues aquí tengo importadas las fotografías. Estoy en Lightroom y lo que voy a hacer en Lightroom son los ajustes de exposición, contraste, color y demás. Luego voy a editar lo que es el timelapse en DaVinci Resolve, software totalmente gratuito que lo uso en DaVinci Resolve porque es muy sencillo. Adobe Premiere también los hace muy bien. Los timelapse los suelo hacer en DaVinci Resolve. Los hyperlapse quizás lo hago en Adobe Premiere o en After Effects porque luego la estabilización es importante hacerla con estos programas porque DaVinci Resolve no me gusta mucho cómo queda. Bien, vámonos al módulo revelar y aquí tengo las 1200 fotografías ya importadas en Lightroom, ¿vale? Fijaros que obviamente la exposición puede ir cambiando, pero no me va a importar. Esta tiene mucha exposición y la última, quizás hago los ajustes a la última. La última tiene menos exposición, lo podéis ver también aquí en el histograma. Pues vámonos a la última. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a corregir la lente. Para ello vamos a ir a corrección de lente, activar corrección de lente. Me lo hace automático porque detecta que es un Sigma 16 milímetros. Y voy a poner el horizonte recto, que está torcido, ¿verdad? Más o menos así. Eso está mejor.
Y ahora vamos a darle nuestros ajustes, que yo lo que haría aquí es subir un poquito las sombras, ¿verdad? Bajar las iluminaciones un poco. Esto necesita contraste. Bajamos los negros un poquito. Hasta ahí está bien. Las iluminaciones hay que seguir bajándola. Vamos a darle a borrar neblina un poquito, que queda muy bien en este tipo de fotografía. Un poquito y un poquito de intensidad. Esto queda súper chulo, ¿verdad? Vale, eso lo tenemos. Ahora nos vamos a ir a tono y saturación. Los azules los vamos a saturar un poquito. Que se vea el sol ahí, tal. Los agua marina también. Y los verdes también. Los amarillos, en cambio, le voy a quitar un poquito de saturación. Los verdes, si me gustan, ahí saturaditos, ¿vale? Eso es. Bajo un poquito los blancos. Voy a dejar la exposición aquí y voy a subir las sombras ahora, ¿vale? Para tener más información ahí. Sí. Sí, sí. Así sí, ¿vale? Bueno, yo creo que está bastante bonito, ¿no? Yo creo que está bastante bonito. Eso está perfecto. Y ahí lo vamos a dejar. Ahora voy a control C, copio todos los ajustes, control A para seleccionar todo, quito la última selección y ajuste de revelado, pegar ajustes. Y se me va a pegar los efectos a todo las fotografías que teníamos en aquí, ¿vale? Si me voy a la primera, vais a ver que hay cambios de posición, pero está bastante bonito, ¿vale? Está bastante bonito. Ahora lo que nos quedaría, también podemos, que acabo de ver, esa mancha de ahí, hay que quitarla. Eso debe ser un fallo en el sensor o en la lente o en algún sitio. Cogemos el eliminador de manchas, pintamos aquí, me lo llevo por aquí y eso ya estaría eliminado. Y ahora vamos a copiar, control C, nos aseguramos que el eliminador de manchas está copiado, copiar, control A, deseñalo esta. Lo primero que voy a hacer es esta. Ajuste de revelado, restaurar para dejarlo a cero y ahora ajuste de revelado otra vez, pegar. Y ahora vais a ver que se me va a eliminar la mancha también en esta fotografía. Ahí estaría. No me lo hace 100% bien, pero bueno, puede valer. Y ya lo que nos queda es exportar, ¿vale? Aquí, seleccionar carpeta, calidad máxima y exportar. Y vamos a esperar un ratito porque tenemos que exportar 1200 fotografías. Así que lo vamos a dejar ahí exportando y pensando y volvemos enseguida. Bueno, pues ya tenemos las 1200 fotografías aquí exportadas en la carpeta. Vamos a abrir DaVinci Resolve y fijaros qué sencillito para editar un timelapse con DaVinci Resolve. Es la verdad que un paso súper fácil, ahora lo vais a ver. Vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a ir al módulo edición y lo primero que voy a hacer es configurar el proyecto a una resolución 4K de 3840x2110. ¿Por qué? Porque tenemos espacio, porque las fotografías, fijaros que una fotografía de estas está en una resolución de 5864x3909, con lo cual tenemos espacio de sobra, ¿vale? Y la frecuencia de imagen en 30 fotogramas por segundo, le daríamos a guardar. Ahora nos quedaría crear nuestra línea de tiempo, le daremos a botón derecho, línea de tiempo, crear línea de tiempo, crear, y fijaros qué sencillito, voy a la carpeta donde tengo todas las fotografías, las voy a seleccionar todas, las 1200 fotografías, me voy a ir a la primera y desde la primera la vamos a arrastrar todas las seleccionadas directamente a DaVinci Resolve aquí y fijaros lo que pasa, ¡pum! ¡Wow! El solito nos ha detectado que esto es una secuencia de imágenes y con lo cual es un clip de vídeo y me lo ha creado como un clip de vídeo. Fijaros, me lo lleva a la línea de tiempo y ya tendremos aquí nuestro timelapse. Fijaros qué bonito las nubes, que esto es una cosa preciosa. Bien, ¿qué pasa aquí? Que obviamente tenemos espacio negro a los lados. Esto lo arreglamos muy sencillito, dándole un poquito de zoom hasta que esos espacios cubrirlos por completo. Vale, más o menos así. Y puedo mover la posición del eje Y para que se me viera la carretera de los coches. Fijaros que tengo todo este espacio. Hasta ahí yo lo dejaría así. Y ya lo tendríamos, nuestro timelapse a 4K. Ahora nos quedaría exportar. Nos vamos al módulo entrega. Lo vamos a llamar timelapse final. Lo vamos a poner en la misma carpeta. Vamos a crear aquí una nueva carpeta que se llame timelapse final para no liarnos. Y aquí lo vamos a guardar, ¿vale? Formato QuickTime, pero el codificador yo le pongo NVIDIA para que vaya más rápido, que tengo buena tarjeta gráfica. Es total, máxima, eso está todo perfecto. Bitrate de alta calidad y agregar a la cola de procesamiento. Le daríamos a renderizar todo. En un segundito nos va a renderizar y este sería el resultado final.
Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Lo dicho, tengo pendiente de hacer el Hyperlash, que es una maravilla lo que podemos hacer también con un dron, por ejemplo, para hacer los timelapse pero en movimiento. Lo vamos a dejar aquí. No te olvides, ayúdame con el algoritmo y déjame un comentario ahí abajo. Coméntame lo que te dé la gana, lo que tú quieras. Déjame un like si te ha gustado y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nada más, chicos, haz lo que quieras al final. Si al final vas a hacer lo que quieras. Hasta luego.